Hoy quiero hacer un vídeo para aquellas madres y padres que se decepcionan del comportamiento de sus hijos. Es decir, cuando tú crees que les has educado con unos valores, con unos principios, les has enseñado a no mentir, a no robar, a no pegar, y ese hijo que crees haber educado tan bien tiene un comportamiento que es justamente contrario a lo que tú deseas, esperas y crees haber educado. Pues lógicamente lo que sientes es decepción. De repente te dicen que tu hijo le ha quitado dinero a un primo, o te dicen que tu hija le ha pegado a una compañera, o de repente te cuentan que tu hijo acaba de cometer un hurto, o ha mentido, o ha hecho algo totalmente decepcionante para ti, ¿no? Es tu gran momento, ¿vale? En este momento tienes la gran oportunidad para demostrarle a tu hijo cómo gestionas tu decepción. Es decir, una decepción que son emociones displacenteras que sientes frente a algo que no esperabas, algo que te sorprende, algo que te impacta, algo que te deja totalmente sin palabras, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le corrijo? ¿Cómo le hago ver que lo que acaba de hacer no tiene nada que ver con lo que yo le he enseñado? Que sepa que me deja en muy mal lugar, porque yo le he enseñado para o ser correcto, decir la verdad, ¿no? Tener un comportamiento intachable, que cuando va con otras personas que no me deje en mal lugar. Bueno, pues a este punto quiero llegar. Cuando no te decepcionan, sino que tú te decepcionas, porque lo que tú estás sintiendo tiene que ver contigo, tiene que ver con tus expectativas, tiene que ver con lo que tú deseabas, tú esperabas, tú creías, tú habías proyectado esa idea que tú te habías hecho de lo que es un hijo bien educado por creerle haber educado bien. Cuando estás en ese punto en el que tú eres la que te decepcionas, tienes la gran oportunidad de, en lugar de decirle, ya no voy a confiar en ti, ¿vale? Has perdido toda mi confianza, ¿no? Yo no me esperaba esto de ti. Más bien, muéstrale cómo gestionas tu enfado, cómo gestionas tu decepción, cómo gestionas tu desilusión. Frente a él, muéstrale cómo vives tus emociones displacenteras, qué haces con ellas, cómo las gestionas, cómo las pones en orden. Y a partir de aquí, pues vive ese momento como una gran oportunidad. Que tampoco te creas que vas a tener tantas, porque al final cuando educamos en unos valores y en unos principios, realmente estas situaciones son anecdóticas, ¿vale? Pero aprovéchala para que él recuerde este momento y lo recuerde de forma positiva, de cómo tú viviste este momento, cómo lo manejaste y cómo eso te permitió tomar una buena decisión para que él pudiera aprender de esta experiencia contigo y junto a ti. Ahí lo lanzo.